Bueno, ahora sí, ya estamos a minutos nada más de que comience la última carrera anterior a la Copa de Oro. Un momento, como yo le vine diciendo permanentemente, un momento de mucha tensión. Y aquí ya está el Tati Angelini, ubicado en la grilla, en el lugar donde va a partir. Todavía no llega Maxi Juan, aquí donde está el público, donde vemos este lugar, es para Maxi Juan. En realidad, dos autos, dos pilotos que han cumplido una excelente tarea en las series. Y vamos a ver ahora, concretamente, qué pueden llegar a hacer. Pero más allá de lo que hagan ellos, más allá de las expectativas por ganar o no una carrera, como le dije también, aquí el tema es saber concretamente quién, después de esta carrera, puede llegar a lograr meterse en los 12 o quién pierde esa posibilidad y que a lo mejor llegó dentro de los 12 en esta carrera. Uno de ellos, el que tiene, como lo vimos, una expectativa relativa, es el Pato Silva. Vamos a ver si puede el Gurí Martínez, que está aquí nomás, que larga junto con Mariano Werner, junto con su compañero de equipo. Veremos si ellos pueden avanzar lo suficiente para sumar la mayor cantidad de puntos posible. La cuestión es que seguramente vamos a tener una carrera extraordinaria. No se la pierda, no se pierda un solo segundo, porque esto con toda seguridad lo va a recordar, ¿eh? Y después ya viene la Copa de Oro. Vamos entonces ya mismo, José Luis, a comenzar a vivir esta final de TC el 9 de julio. Y me froto las manos, Cacho, porque se viene la última fecha de la fase regular. Se va colmando la recta principal del colorido de los bólidos. El turismo carretera ruge con todo el 9 de julio. Flamean las banderas, está hasta el gorila, que no es King Kong. Está la gente de la 15, están todos festejando. Es algarabía pura en lo que es la antesala de este turismo carretera. Es impresionante el público. Y ahí vemos entonces a uno de nuestros camarógrafos desde el aire, que usted seguramente seguirá como autos radiocontrolados a lo largo de las 25 vueltas, cómo se dispone cada uno de los pilotos a esta undécima fecha del año. Carrera 1110, 500 competencias de la autofiscalización, 40 años de este autódromo de 9 de julio y dos esperanzas que buscan la Copa de Oro, y en una primera fila en el cual ninguno de los dos ha obtenido victoria, Sergio. Actualizamos el campeonato. Disputada 10 fechas más las series de esta mañana. Clasificados Ponce de León, Emanuel Moriatis, Cristian Ledesma, Agustín Canapino, Juan Bautista de Benedictis, Matías Rossi, Jonathan Castellano. Después de las series clasificados, Diego Aventini y Mariano Altuna. Con solo largar, clasifica Mariano Werner. Y después viene el grupo de los complicados. El Gurí Martínez está undécimo con 84 puntos y medio. Duodécimo Lionel Ugalde, 84. Decimotercero aparece Silva, 83. Decimocuarto Angelini, 76 y medio. Decimoquinto Ortelli, 73 y medio. Hay dos lugares tan solo. Son 10 los que tienen chances. Martínez y Ugalde por ahora están adentro. Voy al sector de grilla de partida, Andrés. Bueno, en un ratito entonces estamos en el sector de grilla de partida. Ahí están los vehículos. Está el mundo esperando, ¿sí?, en lo que puede llegar a generar esta fecha. En caso de empate, imagínate, sí, Martínez, Ugalde y Silva están separados por apenas un punto y medio. En caso de empate, el Gurí como mejores resultados tiene una victoria y un décimo lugar. Sí. Ugalde, una victoria y un noveno lugar. Los mejores resultados de Silva, quinto y séptimo hasta el momento. Bueno, aquí están una de las tantas plaquetas con motivo de los 50 años, Juan Carlos Giametti, con Eduardo González Rauco, la voz del automovilismo cuando hacía el mundo automovilístico, que espera esta final del turismo carretera. Estamos el 9 de julio. Está en este momento de actos, de recordatorios. Aquí se ve la ciudad de 9 de julio, la recta de este autódromo que ha comenzado a diseñarse ya por la década de finales de los 60. Tenemos el circuito para presentarle y con esta placa, con este presente realmente magnífico, en manos de Eduardo González Rauco. Amarok, la pickup Volkswagen presenta el esquema de seguridad del autódromo Ciudad de 9 de julio. Los 4.617 metros del trazado estarán cubiertos por 13 banderilleros a lo largo de toda la pista.
Las tres camionetas Amarok de rescate estarán ubicadas en los sectores de mayor riesgo, mientras que el Pace Car y el automédico abrirán y cerrarán el pelotón de largada. Presentó Amarok, la pickup Volkswagen. Bueno, y después de la presentación de lo que es el circuito, le decimos que largan 5 Coupé Dodge, 15 Coupé Chevrolet, 20 Ford Falcon, 5 Coupé Torino, 19 pilotos del turismo de carretera, como es el caso de Guillermo Ortelli. Alguna vez obtuvieron victoria, al igual que Lionel Ugalde. Largan 4 pilotos de Santa Fe, 3 que representan a la provincia de Córdoba, 1 de Neuquén, 1 de Mendoza, 2 de Chaco, 1 de Salta, 4 de Entre Ríos, 1 de Tierra del Fuego que reside en Arrecife, que es Julio Catalán Magni, y 28 pilotos que representan a Buenos Aires. Te pregunto, ¿Juan Marco Angelini ganó en turismo carretera? No. ¿Maxi Juan ganó en turismo carretera? No. Mirá vos qué primera fila, en un circuito que tiene 10 antecedentes de pilotos que ganaron por primera vez aquí en 9 de julio. En un rato te detallo quiénes son los 10 que ganaron por primera vez aquí. Con todo gusto, Sergio. Estaba deseoso de saber esa información. Andrés. Sí, para contarte que están concentrados los pilotos, que los asistentes están rodeando los autos y que en cualquier momento se pone el cartel que indicará 5, después 3 y después directamente la pista limpia. Bien, ahí lo vemos al Tati Angelini. ¿Sí? Que no ganó. Que ganó en TC Pista. En TC Pista acá. Exactamente. ¿Sí? No ganó Juan, no ganó Catalán. Largan en las primeras ubicaciones. Catalán ya en la segunda y con Ugalde que sí ha ganado. Claro. Tiene 4 victorias en el TC. 10 pilotos lograron su primer éxito en turismo carretera en 9 de julio. Esteban Fernandino en el 79, Osvaldo López año 88, Cristian Ledesma en el 99 con Ford, Edgardo Lavari en el 99, Raúl Cinelli en el 2000, Diego Aventini en el 2001, Henry Martin en el 2002, también ganó aquí por primera vez Emanuel Moriatis en el 2003, Juan Pablo Giannini año 2003 y Gabriel Ponce de León en el 2004. Así es, y bueno, puede volver entonces. Rodolfo, dime, lo recuerdo aquella victoria con Edgardo Lavari con esa Coupé Dodge totalmente negra. Como también tenemos para contar mucho, mucho de este turismo carretera que se viene. Lo bueno de la pasión es que no distingue categorías. YPF. Como también recuerdo aquella carrera del 96, mirá Julito Catalán, Será para el pingüino, podrás seguir con esa racha triunfante que lo dejó ya como ganador en la serie. Te decía de esa victoria que largó último Fabián Acuña y por nada ganó el Choco Romero. Una carrera que fue el debacle del neumático en aquel relato de Eduardo González Rouco. José Luis. Sí. Bueno, va a largar desde el fondo de la grilla Pedro Pisandelli. Cuando iba rumbo a la pista encontraron una pérdida de aceite. Han cambiado el filtro que había, se había arrancado la junta. Están intentando ponerlo en marcha. En un ratito irá al fondo de la calle de boxes. Bien, entonces ya está, ahí tenemos la fase regular, la detalle de Sergio Tenaglia. Emanuel Moriatis arrancó ganando en Mar de Ajó, Gurí Martínez respondió en Balcarce, Cristian Ledesma hizo suyo la carrera de Buenos Aires, Ugalde vencía en Centenario Neuquén, Matías Rossi en las Termas de Río Hondo, Jonathan Castellano salía de perdedor en Rafaela, en Posada sorprendió a Emiliano Espataro, Matías Rossi repetía en Buenos Aires y después todo de Ponce de León, primero en Río Cuarto, luego en Salta, estamos en 9 de julio, termina la fase regular del campeonato 2010 del TC. Ya han pasado 14 minutos de la hora, 3 está para venirse, con una expectativa tremenda, sí. Ahí va Marianito Altuna que se frota la mano como nosotros. ¿Cómo estará Mirta, la señora de Kiko que cumple 34 años de casada? Estimado Kiko, uno de los choferes del equipo carburando. Dale, te escucho. Otra novedad de grilla, atentos con el tema de caja en el auto de Manuel Moriatis. Epa, estoy atento, Y ahí dice, vamos, porque nos están sacando de la grilla, dice Andrés, sí, dale. Otro tema también a tener en cuenta antes de salir para la pista, Agustín Canapino tuvo problemas con el acelerador que se quedaba trabado. Otra vez, ojo, ya lo ha tenido en otra oportunidad, Sergio, Claro, pero en la serie le fue bien. Sí, esperemos que no sea nada, esperemos que esté todo normal, porque los quiero a los 45 en la pista. A ver, Angelini estará intentando no solo la primera victoria, sino entrar en la Copa de Oro larga desde la pole position. Ugalde, que hizo la pole, que anduvo bien en la serie, que por ahora es el último de los clasificados, largan la segunda serie con Catalán Magni. El Gurí Martínez, que está undécimo en el campeonato, necesita imperiosamente sumar, largan la fila 4. Guillermo Ortelli, a Ortelli no le alcanza con ganar, Ortelli necesita que se caigan muchos de los demás protagonistas. ¿Cuántos? Y varios. Ortelli larga en la sexta fila. Y el Pato Silva, que está decimotercero, que está un punto por detrás de Ugalde,
que está un punto y medio por detrás del gurí. Silva larga en la fila número 13. Parte de la ubicación número 25. Allí lo vemos, el auto celeste y blanco del Pato Silva, justo detrás del coche del Bebu Girolami, delante del auto de Próspero Bonelli. Desde allí atrás, Silva va por la heroica. Delante del Pato Silva está largando el salteño Gustavo Solís. ¿Se despeja o no la grilla de partida, Andrés? Cartel de tres en este momento. Todo cae para Guillermo Mortelli, una tarea nada sencilla tiene el múltiple campeón del turismo carretera, los veedores de la Asociación Corredores Turismo Carretera, todo listo, todo preparado. Amigas y amigos, la cuenta regresiva está comenzando a partir de este momento, comienzan a ser acelerados los impulsores por parte de los pilotos y esta es la imagen, una postal, no son autitos de colección, hay un claro allí, ya lo habíamos destacado, era el de Pedro Luis Pisandelli, que está en el sector de calle de boxes, ya lo dijo Leo Regueira, la bandera verde en el fondo de la grilla, y el auto, el vehículo anaranjado, va a comenzar la vuelta de presentación, y se vendrá la undécima largada de la temporada 2010 del turismo carretera el 9 de julio, espera y aguarda Trelew, allí iremos, a la provincia de Chubut, pero eso será otra historia, aquí arranca, y con esa imagen fantástica, sonido inconfundible, la sinfonía del TC, toca el 9 de julio, y tiene estos protagonistas al cabo de 25 vueltas. Son 45 los habilitados a largar la fila número 1 en el turismo carretera, integrada por los autos de Juan Marcos Angelini y Maximiliano Juan. Desde la segunda lo harán Julio Catalán Magni y Lionel Ugalde. Fila 3 en 9 de julio, Mariano Altuna, Gabriel Ponce de León. Desde la cuarta estarán partiendo Mariano Werner y el gurí Omar Martínez. A continuación, Agustín Canapino con Tomás Urreta Vizcaya. La fila 6, José Sabino y Guillermo Ortelli. Desde la séptima partirán los autos de Norberto Fontana y Emanuel Moriatis. La número 8, integrada por Jonathan Castellano y Cristian Ledesma. A continuación aceleran Juan Pablo Giannini y Juan Bautista de Benedictis. Luego lo harán Guido Falaschi y Leonel Pernía. Se encolumnan en la fila número 11, Diego Aventín con Néstor Bebu Girolami. La duodécima para Gustavo Solís y Ricardo Rizzati. Fila número 3 en el TC, Juan Manuel Silva, Matías Jalaf. A continuación, largarán Próspero Bonelli y Mauro Piccini. La número 15 para Jorge Treviani y Sergio Aló. Desde la 16, solito Larrauri porque Pedro Pisandelli larga último. Fila 17, Oscar Sánchez y Diego De Carlo. La 18ª para los vehículos de Matías Rossi y Rafael Berna. A continuación, la 19ª, Pechito López junto a Enrique Candela. La fila 20 para Roberto Videley y Leandro Mulet. La número 21 en 9 de julio, José María Garabano, Juan Martín Ponte. La 22 para Gastón Mazzacane y Laureano Campanera. La 23 para Omar Tanoni. Quedaron como suplentes Facundo Gil Vicela y Cristian 12. Y ahí está entonces, es la primera oportunidad al cabo del año. Que cinco pilotos que están largando las primeras filas nunca ganaron. Estoy hablando de las 10 primeras ubicaciones. Cinco de ellos sí lo han hecho en alguna oportunidad en el TC. Al estruendoso ritmo de las campanas y tambores. Los bomberiles que están ahí disfrutando este domingo la imagen de Berna. Se viene, mis amigos, la final del TC. Vamos a seguir cada instancia de la carrera, cada lucha en la pista. Obviamente lo que pase en la vanguardia y especialmente lo que hagan Martínez, Ugalde, Silva, Angelini y Ortelli, que son los que van a buscar, los que más cerca están de lograr las dos plazas que restan para la Copa de Oro. Van a pasar frente a nuestra cabina de transmisión, la cabina de Isidro González Longhi. El equipo carburando a través del 13, a través de Teis Sport para el interior del país. Se va a venir el espectáculo de la más popular de la Argentina. Está el turismo carretera, todo listo, todo preparado. Y el sonido de los 6 cilindros en línea, histórico por cierto. Dos G4, dos pilotos que nunca han ganado en esta categoría y que quieren poner y estampar sus firma, rojo que va a cambiar en fracción de segundo por el verde, se guarda el vehículo de seguridad y ahí está el Pescar que ya no está, se va a venir el comienzo de la carrera, mueve y está en marcha el último carretero, 9 de julio, Angelini, bajo por afuera, parejo, tercero, Catalán Magni, al medio a favor, sobre el Lionel Ugalde y
ahí va, tati, y sí señor, Angelini está primero, segundo Maximiliano Juan, viene bloqueando atrás en las primeras partes de la carrera, cuando Ugalde comienza a ejercer presión sobre Catalán Magni, le va a quedar la parte de dentro al piloto de Mar del Plata, y es tercero en esta oportunidad, el marplatense que suma y avanza y sigue, cuarto viene Catalán, quinto lo viene haciendo Ponce de León, más atrás se viene el gurío Mar Martínez, se va despegando, salió como una flecha el Dodge que tripula el Tati Angelini, pelea Fontana con Emanuel Moriatis, el campeón que va por afuera, pero no le va a poder meter el auto, y se va escapando ahora el piloto de carrera que quiere hacer el Tati, el santafesino, zona de rebaje, en precaución ahora, donde Catalán recuperó la tercera colocación, y atención, por afuera Urreta Vizcaya, peleando con Werner, atrás se viene metiendo Canapino, luego lo viene haciendo José Ignacio Sabino, se viene para cumplir la primera vuelta, y aquí están en la recta principal los pilotos, primero es Angelini, ensordecedor ruido, caravana infernal, multitudinario público, que vive el turismo de carretera, y aquí está, zona de rebaje, van a venir por la de sexta marcha, y rebajarán a segunda, cuando Mauro Piccini quiere ir ganando posiciones, hace diferencia, ahora el Tati Angelini, en el primer paso veloz de la recta principal, sobre Maximiliano Juan, viene colgado de los pianos, Julio César Catalán Magni, ahí se fue, y hubo ahí, de Benedictis es el que pierde, y está tratando de salir, a ver, quedó bloqueado y va a salir casi último, se le viene, y otra vez Ugalde tercero, cuando Chiqui Videle se va al sector de boxes, Ponce de León se le va metiendo, y aquí estamos a bordo del auto de Mariano Altuna. Ahí va Ponce. Y Rose friccionado. A pontonazo limpio se suma el gurí Martínez. Quiere Altuna. Pero Ponce de León ya dio cuenta de Julio César Catalán Magni. Y va por la carrera ahora. El ganador de la fase regular. Este es Mariano Werner, que viene aguantándolo a Agustín Canapino. Y aquí está José Werner, Jorge Calleri y el equipo del gurí Martínez. La carrera recién empieza, estimado Sergio. Lo más importante, el ataque de Lionel Ugalde, cuando maneja para nosotros Mariano Altuna. Ugalde le ganó a Catalán en la primera vuelta, perdió con Catalán luego al paso por el control y después nuevamente se rehizo para ser el nuevo tercero en la carrera detrás de Angelini y de Maxi Juan. Está pisado de público, usted lo veía cuando nos corríamos, salíamos del sector de la horquilla, el público aferrado al alambrado olímpico, las banderas que se entremezclan para ver el sonido, el fantástico espectáculo que ha comenzado de manera muy pero muy positiva para Angelini, y no es para menos porque va haciendo diferencia, y atrás Fontana que trata de pasar, ganarle la posición a Sergio Aló, lo va haciendo también con Moriatti, se metía Castellano, luego la lucha entre que viene Manzante sosteniendo Marianito Werner, atenta mirada, y Oscar Castellano, la diferencia juega a favor del piloto de Dodge, pero es una carrera larga, es una carrera dura, la temperatura va en aumento y tenemos entonces ahí un impacto que ha pegado en el parabrisas del múltiple campeón Guillermo Ortelli, que está peleando allí por la posición número 11, el de 5 coronas, el de salto, Angelini adelante, Maxi Juan, Ugalde, Ponce de León en ese orden. Con estas posiciones, Ugalde 97, Angelini 96.5, lo están dejando afuera el gurí que tiene 93.5. Y también entonces Silva, que ahí veíamos la seña de Roberto Valle, sufriendo la carrera, un Silva que viene 22 y la carrera es larga, es dura, es friccionada, va a haber novedades, Urreta que se desespera para superarlo, a Mariano Werner cruzado el de Chacabuco y lo acomodó justito, y ahora un toque, otro más, todo. Uy, Ortelli pasó de casualidad, ahí están entonces el resto de los vehículos, pasaba Fontana, perdió Ortelli, ganó Moriatti, tiene Castellano, atrás Giannini, luego Ledesma, una lástima lo que pasó en el comienzo de la vuelta número 4. Un roce puede ser, dos, bueno, ahora tres, cuatro, como hubo, realmente complicada la maniobra. Cumplen tres vueltas Angelini con casi 9 décimas de ventaja sobre Maxi Juan. Esto recién está comenzando, mis amigos, Castellano con Ortelli, que viene con la trompa agotada en la parte delantera, en la parte frontal, el quíntuple, hace suya la posición, ríspido se pone la lucha con Castellano atrás, Juan Pablo Giannini, no nos olvidamos de la punta, lo que pasa que mire esto, y así se maneja en el turismo carretera, Ledesma por adentro, y ahora Ortelli le va ganando la posición, pero se la va a seguir Castellano, pero tiene la posición
posición perdida el de Lobería. Se va metiendo también José Ignacio Sabino peleando en lucha franca con Giannini. Y este es Guillermo Ortega. Y desde el aire lo tenemos entonces al de Salto, que va escapándose de Castellano. Se le está viniendo pelea aquí. Giannini con Sabino, los dos con motores de rode aguda tras Girolami. Va aprovechando Guido Falaschi. De a poquito se juntan unos grupos que realmente hacen endemoniado el ritmo cuando Catalán viene abriendo las puertas porque pide pista el Guni Martínez. A todo esto no puede avanzar Silva, está en el puesto 22 el chaqueño. Altura. Se quedó el Guni. A ver. Es Werner. Werner con la trompa rota lo veía pasar por la recta principal en el momento que venía entonces. Sí, dale. Werner detenido, como lo anticipaste con la imagen de carburando, la trompa rota en el costado izquierdo. Ya veíamos entonces adelante, se quiere escapar el Tati. ¿Hace diferencia o no, Sergio? La diferencia es de un segundo, una décima. De a poquito está sacando esos autos de ventaja tranquilizadores que tiene Angelini. 1.10 a Maxi Juan, 1.5 Ugalde. Se fue Sabino, atención que puede salir el Pace Car porque está muy cerca de la pista. A ver, vamos a ver seguramente antes del ingreso del curbón número uno. Claro, era la salida de la chicana como lo adelantaba. Y ahí se fue José Ignacio Sabino. Una lástima para el piloto de Buenos Aires que venía metido allí entre los 15 de la clasificación. Marchaba 14º. Exactamente, Angelini con un notable ritmo. Di Meglio observando lo que puede hacer Catalán Magni, que se retrasó de entrada. Catalán está quinto detrás de Ponce de León. Y al ladito de Rodolfo estaba Claudio Garófalo mirando cuando Diego está complicado, más allá que ya está dentro de la Copa de Oro. El de Morón está complicado, dale. Se tira mal con dos gomas en el pato, necesario, y después se va fuera delante mío. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Por qué el abandono por el golpe? Sí, Urreta no piensa que estamos peleando el playoff. La verdad que le falta mucha experiencia. No sabe que venimos peleando durante toda esta fase para poder entrar. Y bueno, pone dos gomas a la tierra, es necesario, y después se va adelante mío. La palabra de Werner. Cuando hay Pace Car, producto de lo que le adelantaba hace instantes nada más, de cómo ha quedado el auto de José Ignacio Sabino en esta vuelta número 5, y tenemos esta reiteración. Piccini con Diego Ventín. Se corre el auto de Mauro Piccini. Lleva la peor parte Diego Ventín, que pierde una y dos posiciones y retoma el cauce normal de la carrera. Queremos hacer una aclaración. No solamente hay que basarse en las matemáticas cuando Solís está lento. No hay que solo basarse en las matemáticas en el momento de decir quién está clasificado y quién no, sino en la escala de puntos. Por eso hablábamos que Altun y Werner ya estaban clasificados. Por allí Mariano tiene la bronca, pero ya estaba clasificado porque era imposible que simultáneamente Silva, Angelini, Ugalde y el Guri Martínez lo pudiesen pasar. ¿Está? Por eso hacíamos esa aclaración. Solamente quedan dos lugares. Sí. Y por esos dos lugares hay lucha. En este momento, con estas posiciones, los que están entrando son Ugalde y Angelini. Se quedan afuera Martínez y Silva. Dos campeones afuera en este momento. A ese sumale Fontana. Ortelli. Por eso te decía cuando arrancamos la transmisión. No respeta antecedentes. La Copa de Oro no respeta antecedentes. Es el campeonato 2010. Lo que hiciste antes no te alcanza. Dale. Hugo Panero, ¿qué es lo que pasa con Aventín? No, dice que le va mucho de cola, así que vamos a ver si quiere parar y cambiar la trompa por las dudas, si no va a seguir así, ¿viste? Todavía estaba indeciso qué hacer. Panero. José Luis. Sí. Gustavo Solís en boxes y están preparando una trompa en el auto de Angelini, pero por lo que escucho, por lo que se ve, estaría todo tranquilo. Bien, viene con la trompa revirada allí el auto de Tomás Urreta Vizcaya. Aquí está Diego Ventín, la imagen del Pumita de Morón. Y bueno, una lástima para el escuadre José Ignacio Sabino con sus dos pilotos ya fuera de carrera. Hablo de Gustavo Solís y de José Sabino. Tenemos recién 5 vueltas, son 25 vueltas.
se va entonces a reanudar la carrera. Lo vemos a Titu Urreta hablando con Castellano, con todo el equipo. Ya se guardó el vehículo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y ahora sí, Angelini, Maximiliano, Juan Ugalde, Ponce de León, Catalán, Martínez. Lo viene haciendo Altuna. Y aquí lo hace el nuevo Néstor Girolami. Urreta herido, Pernía, el Pato, Silva, Rossi. Vienen para la vuelta número 6. Se va escapando. Qué ritmo que tiene el auto de Angelini. Qué diferencia le hizo ahora por derecho a Maximiliano Juan. Así van a llegar al sector de la Chicana. Domina el Santa Fecino. El Gurí Martínez está sexto. Debería ascender hasta el tercer lugar si es que gana Angelini para poder superar al piloto de carrera. No le alcanza al Gurí el sexto puesto que tiene. Tampoco si queda quinto o cuarto, debería ser tercero. Considerando que está ganando Angelini, que está tercer lugar. Giannini Moxes. Bien, ahí está entonces el piloto de la escuadra Haas. Veíamos a su gente. Hay un auto que venía perdiendo terreno cuando avanza Leonel Pernía. Y allí va el Pato Silva, que denodadamente lucha y lucha y lucha. El Pato Silva, que ya aparece en primera pantalla y lo supera Leonel Pernía en ese momento. Claro, son compañeros, o eran compañeros, perdón. Hasta el año pasado, el tercer 2000, la serie del Pato Silva. Silva está decimonoveno. Pernía queda en el puesto número 20. ¿Cuántas manitos sacó Silva el fin de semana del 9 de julio, eh? ¿Cuántas cosas le pasaron? Mirá cómo lo trae Falacci a Girolami. Igual de las parejas en la provincia de Santa Fe, la búsqueda del piloto de Isla Verde, el Torino Amarillo, de la familia Fulcán, Maxi Juan, que ve a gigantarse la figura de Leonel Ugalde. Este es Omar Martínez, que trata de avanzar, pero delante suyo lo tiene a Catalán Magni. Exigido el pingüino. Angelini sigue dominando las acciones con 7 vueltas de carrera de 25. Mire cómo vienen allí buscando el mejor posicionamiento para elegir el lugar indicado, ingresar a la chicana. Maxi Juan apremiado por Leonel Ugalde, que comienza la casa el piloto de Mar del Plata, sabiendo que quiere avanzar para estar bien adentro en la zona playoff. Están dejando el territorio Espidagro cuando hay pase y siga para Mauri Piccini por el toque a Ventín. Te escucho. 5 y medio cuando se relanza el Pescari, cuando aceleré se puso en 5 y medio. Bien, la palabra de Giannini con el abandono. Bien, se queda lamentablemente el piloto de Salta, de muy buenas parciales y que había tenido un gran trabajo en la carrera de Salta. Después fue Claudio Kendo, ahí lo vemos, al abuelo de Juan Marcos, que domina las acciones aquí el 9 de julio con la Coupé Dodge del UR Racing, de Daniel Uranga, de Pablo Romero, de todo el equipo motoriza Oscar Castellano. Logró una amplia ventaja, después del relanzamiento. Angelini rápidamente impuso cerca de un segundo y medio de luz sobre Maxi Juan y Ugalde. Cuando hay algún quedo en el fondo del pelotón, hay algún auto que no está sonando bien, pasan por la recta principal, cumplen 8 vueltas y esa es la velocidad del Tati Angelini a 253 kilómetros de sexta marcha. Quinta, cuarta, segunda y tercera para lo que es ahora el ascenso veloz de la Coupé 2. El que se queda es Girolami, no pasó todavía por el control. Ya lo han hecho 29 pilotos hasta Ponte. Sin embargo, Girolami sí pasa en el puesto 34. Pasó lentamente por recta principal. Estoy atento al llamado del sector de boxes. ¿Cuándo se va Omar Tanoni a ese lugar, muchachos? Lamentablemente, Omar, que había hecho un gran trabajo. Y aquí está la imagen de Néstor Girolami. Ojo, comienza a ser dura la carrera de 9 de julio. José Luis. Esta undécima batalla, dale. Está Girolami en boxes, cumple con la penalización. Ahí está, lo vemos pasar a Omar Tanini y Piccini, que ya cumplió con la penalización, ¿eh? Bueno, sí, dale. Te digo que sigue avanzando Silva lentamente, pero avanza. Está 17º ahora, a 12 segundos de Angelini. Y ahora ya lo superó a Rizzati
avanza otra posición más, está decimoquinto. El gurí dio cuenta nomás, a ver, están peleando y aquí Ugalde lo busca Maxi Juan por todos lados y el gurí avanza y está un peldaño de entrar en la Copa de Oro, temporada 2010, viene el gurí al ataque y vamos a ver si lo puede lograr, está en eso cuando hay por barrido de pista Diego De Carlo. Un apercibimiento para De Carlo, el gurí lo pasa a Catalán Magni, el gurí queda quinto ahora, suma un puntito más, sigue sin alcanzarle pero está más cerca ahora de Angelini, hay dos puntos de diferencia, Angelini duodécimo en el campeonato, 96 y medio, el gurí decimotercero, 94 y medio. Está el rojo vivo, el último peldaño, el último escalón de la Copa de Oro, de la fase regular, está prendida a fuego esa zona. Boxes. Y como se viene el gurí, también ataca Ugalde, dale. Girolami cambió neumático delantero derecho y está otra vez en pista. Y está Matías Rossi entrando a ese lugar con el auto nuevo. A ver qué pasa con el granadero de Del Viso. Se viene Ponce de León. Quiere Ugalde. Sostiene, aguanta la posición Maximiliano Juan. Y esta es la imagen del auto de Ugalde. Dale. Una falla en el auto de Matías Rossi. Lo están revisando en este momento. Detuvo el motor, ¿eh? En ratito te confirmo qué pasa. Bueno, cuando veíamos la lucha que sostiene, que mantiene y que nos lleva Leonel Ugalde, como lo busca a Maximiliano Juan. Ahí está la diferencia y allí se ve la cola de la Dodge de Tati Angelini. Ojo con el gurí, ¿eh? Ojo con el gurí que viene realmente rápido y lo apuntó ya a Gabriel Ponce de León. Atención, que puede ser el espectáculo, puede cambiar, puede haber novedades. Va de Entre Ríos, se agiganta la figura del ex campeón del TC. Atrás viene como remolque, está viniendo Catalán, lo trae Altuna, Canapino. También estaba allí peleando Norberto Fontana. Se cumplen 10 vueltas de carrera. Dale. ¿Qué pasó, Tanoni? ¿Por qué lo abandonó? Se trabó la caja de cambio en la quinta. Bien, Omar Tanoni. Lamentablemente el de Bombal con problemas en la caja de velocidades queda fuera de combate. Ahí está Fontana, busca su coterráneo, lo busca Agustín Canapino. Silva que sigue avanzando. Claro, el Pato Silva que está en el puesto número 16 ahora. Angelini, otra cosa, no aparece en pantalla pero está adelante. Se escapa de la imagen Angelini, lleva casi 3 segundos de ventaja. ¡Ay, cómo viene Moriatis! Que venía cuando se va quedando lamentablemente Agustín Canapino, el piloto de Recifes con humo en el Chevrolet número 11. Se va quedando, una verdadera lástima, cuando venía octavo el gurí Martínez, que viene pidiendo pista, va por la parte de abajo, va por arriba, va por el techo, no puede todavía sobre Ponce de León. Y ojo, porque se les volvió a arrimar Catalán Magni, allí lo tienen, esa es la imagen. Y aquí estamos en la zona Fivertel, porque Fivertel es más velocidad, es más internet y está con el poder que genera el turismo carretera. Va. Y el gurí. Uy. Y a ver si se pasó. Se pasó el gurí, perdió 1, 2, 3 posiciones. Venía jugadísimo Mar Martínez. Pero le quedan 15 vueltas todavía para retomar el cauce normal de la carrera. Allí ha quedado enredado con Moriarty. Venía también Altuna. ¿Cuánto perdió el gurí? Perdió muchísimo el gurí. Ahí está pasando por la recta principal. Quedó décimo. Mira, noveno. Delante de Ortelli. ¿Cómo me lo traen los chicos? Claro, al core, Ortelli y Ledesma vienen detrás del gurí Martínez. Se podía dar el caso que aún ganando, Angelini no logre pasar a la Copa de Oro. Va por adentro, por la parte sucia, intenta frenar, frena pero no dobla. También se pasa algo Ponce de León, que recompone su marcha para seguir siendo el cuarto en la carrera. Es bueno el trabajo de Norberto Fontana. Allí se vive la imagen del equipo de Mar Martínez. Aquí está Juan Marcos Angelini, que domina las acciones, va ganando con la Coupé 2. El santafesino domina, va dejando y devora los kilómetros para cumplir ya el 12º giro de esta carrera, pautado 25. Ni siquiera estamos llegando a la primera parte. Aquí lo viene haciendo Maximiliano Juan, luego lo hace en el lugar de la diferencia. Es esa, la imagen lo dice todo. Atrás, cuando venía, ojo, porque Catalán venía tratando de pasar autos. Y aquí el momento que lamentablemente
se queda el auto de Canapino con un toquecito, ¿eh? Y el Gurí Martínez, que quiere superarlo a Manuel Moriatis, no ha podido todavía. El Gurí estaba quinto, cayó al puesto 9. Eso hizo que pierda 4 puntos. Tiene 90 y medio. Tiene que volver a empezar. Está 6 puntos por detrás de Angelini. Angelini está 12 en el campeonato. El Gurí sigue 13. Y viene cumpliendo los requisitos necesarios, al igual que Ugalde, Juan Marcos Angelini. Ugalde que se mantiene, Ugalde que quiere presentar dentro de los 3 de la clasificación. Altuna manejaba en la zona de la chicana. Mientras tanto, Silva está 15º. Ahora está detrás de Jonathan Castellano. No le alcanza el pato. Cuando veíamos la imagen otra vez repetida, por cierto, del Tati Angelini, viene Maxi Juan de gran fin de semana, 9 de julio. Lo ven haciendo también Norberto Fontana. Y atrás, un lotecito más que interesante que compone Moriatis, Martín Ortel y Ledesma. Se quiere sumar Guido Falaschi, que todavía está bastante lejos. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Comienza la segunda parte de la carrera. Aquí está, en un domingo soleado, en un domingo que por ahora le viene saliendo perfecto a Tati Angelini. Polvareda que se desprende cuando hay penalización para Emanuel Moriatis por transitar por el pasto. A ver. Exacto, cuando intentaba pasarlo a Canapino, bajó 2 ruedas al pasto y sobrevino el toque. Así es, y bueno, por eso tiene que pasar por boxes el número 1 del turismo carretera, y donde ya viene avanzando, como viene Omar Martínez, viene siendo uno de los más rápidos en pista, Sergio. Claro, está 9º el Gurí, está 8-16 de la punta. Seguimos cada una de las alternativas. A ver qué comunicación tenemos. Gurí viene 9, Lionel, 9 Gurí. Claro, le avisan a Ugalde. Ugalde con el tercer lugar está tranquilo, porque el Gurí era su sombra. El Gurí le podía plantear lucha por el ingreso a la Copa de Oro. Te actualizo el campeonato con estas posiciones. Ugalde 97, Angelini 96 y medio. Hasta ahora 11 y 2 en el campeonato. Están quedando fuera Martínez 90 y medio, Silva 87 y medio. Bueno, un Silva que está como hasta el momento en una clasificación que ahora parece tranquilizarse la carrera. Silva está 15º, está sumando 4 puntos y medio. Necesita avanzar 5 lugares para sumar medio puntito más. Boxe. Sí. José María López, otro fin de semana para el olvido, ¿no? Sí, se lo hará que sí, una lástima. Nunca, no es mi estilo ni nunca lo hice parar, pero la verdad que era muy difícil llevar el auto. Daré 40 y pico y me pasaron los atrás. O sea, no sé cuál será realmente el problema, pero era muy grande. Y no me juego los puntos tampoco, o algo, una entrada, algo como para arriesgar, porque obviamente hay gente que larga ahí atrás más seguido. No es para discriminar, sino que ellos están acostumbrados y te pelean un puesto realmente como cualquiera y un poquito más, ¿no? Entonces venía arriesgando, la verdad venía estorbando en pista. Una pena, pero ahora habrá que trabajar. ¿Cómo sigue todo? ¿Cómo va a seguir todo? Yo me tengo que seguir subiendo arriba del auto. Es mi trabajo y es lo que hago. O sea, obviamente yo tengo mucha fuerza y lo voy a seguir peleando. No estoy acostumbrado a estar así, pero siempre en mi carrera he tenido sin sabores y he salido adelante. No considero para nada ni está en duda, creo que mi capacidad o mi ganas o mi entrega a la hora de subirse una autocarrera, pero uno se puede equivocar cuando pierde un puesto, cuando pierde una vuelta de clasificación o se va afuera queriendo ganar una carrera, pero estando 2 a 1 y medio, obviamente hay otras cosas, hay problemas mayores, así que espero que esto se solucione rápido, porque la verdad que es difícil para todo el grupo, para Cristian, para todos los que trabajan, así que ojalá mejor. José María López. Bueno, la sinceridad del piloto de Río Tercero, la carrera que continúa
Tenemos ya 14 vueltas, venimos para el 15º giro. Moriarty que pelea con Ledesma allá al fondo. Y el Guri Martínez quiere la posición de Norberto Fontana. Otra vez un muy buen vehículo haciendo debutar este auto totalmente nuevo. El de Entre Ríos jugándosela, pero no le alcanza todavía, porque Ugalde está tercero y Ugalde se mantiene. Y Ugalde quiere la segunda posición, porque veíamos cómo lo está atacando a Maximiliano Juan. Se cumple ya 15 vueltas de competencia. De 6 campeones en actividad, solo 2 están clasificando para la Copa de Oro, Cristian Ledesma y Emanuel Moriarty. 4 la pueden ver desde afuera, mientras el Gurí intenta y no puede con Fontana. Justamente Fontana, el Gurí, Silva y Ortelli. Pudo Omar Martínez peleando con Norberto Fontana. Van al pontonazo limpio. Fontana por la parte superior. Prevalece el de Arrecifes aguerrido. Y así se toma la cabeza los integrantes del equipo del piloto de Entre Ríos. Y otra vez Omar Martínez por abajo. Le va a quedar la cuerda si lo sigue manteniendo. G12. Ah, pero ya iba Omar Martínez. La posición, a ver si gana. Y avanza una posición, está séptimo. Con el corazón el Gurí, con el corazón echando el resto en lo que queda de carrera. Quedan 9 vueltas y media. El Gurí está séptimo. Necesitaría avanzar hasta el tercer lugar, siempre y cuando gane Angelini para entrar en la Copa de Oro. Y Angelini entonces, que viene haciendo las cosas prolijas con el Gurí Martínez, siendo el hombre espectáculo. Ya dejó el sector de la horquilla, atildado manejo del Tati de carrera, bloqueaba entonces, y ahí está Omar Martínez entregado para ver hasta dónde puede cazar al grupo que está delante suyo. Te escucho. Matías Rossi permanece dentro del auto, transforma la carrera en una prueba. Bien, ahí está entonces, van a seguir trabajando el equipo Dollar Racing. Rossi está 37 en la general, ya perdió 7 vueltas con respecto a los líderes. La carrera la pone en el freezer este señor Juan Marco Angelini, que viene cumpliendo un gran desempeño a lo largo del fin de semana aquí en la provincia de Buenos Aires. El Tati que sigue dominando las acciones y que viene entonces cumpliendo 43 carreras en su historial. Aquí está, ahí va. Ahí está entonces, todavía cómo estará, cómo estará el límite de la adherencia. Todavía los autos conservan un muy buen equilibrio. Pasa que adelante uno supone Angelini está manejando con resto, le alcanza para escaparse. Juan no tiene para más, realmente no tiene para más. Y Ugalde está corriendo con la calculadora. Ya le avisaron que el Gurí tuvo problemas. Ugalde no lo va a buscar a Maxi Juan porque ese puesto le alcanza y le sobra. Después viene Ponce de León, recordamos, con uno de los autos más pesados de la categoría. Catalán haciendo negocio. Perdió sobre el inicio de la carrera. Catalán está quinto. El sexto es Mariano Altuna, ya clasificado para la Copa de Oro. No pudo con Catalán. El séptimo es el Gurí Martínez. El Gurí que maneja para nosotros un puesto que no le alcanza de entrerriano. Silva que avanza, Silva que da cuenta ya del pinchito castellano, y donde la carrera continúa 17 vueltas. Ahí está el Chispuranga. Veíamos entonces, ahí está rascándose la nariz Maxi Juan, y ojo con Ponce de León, que vuelve a atacar la posición de Ugalde. Claro, Ugalde, si no es limpia, clara, prolija y decisiva la maniobra, él no va a ir al roce. No, no. Es obvio que no va a ir al roce. Él tiene que intuir que no haya problemas, que Maxi Juan tenga así algún inconveniente. Mientras Pincho Castellano está observando, como nosotros, esta carrera entretenida. El Gurí ya se acerca, El Gurí se acerca al tándem Catalán Magni y Mariano Altuna. Estamos en la zona Speed Agro, están dejando el territorio Speed Agro, y ahí va con mayor evolución. Lo va haciendo Maxi Juan en la segunda colocación, que se quiere escapar, se quiere desprender de Ugalde, pero no lo consigue hasta el momento. Atrás Ponce de León, Catalán Mami, Altuna ubicando al mejor.
mejor Chevrolet, y luego lo viene haciendo el Guri Martínez, que avanza y avanza y está ya en la conversación y en soledad. Aparece el Tati, aquí viene cumpliendo un nuevo giro y está en la zona del epílogo de la carrera, porque entrará en el giro número 18 y el Guri a todo manejo, y como bien lo describió Sergio Tenaglia, puro corazón, el Guri que quiere, pero todavía no puede con Mariano Altuna. La carrera que continúa, se cumplen ya 18 vueltas para el Dodge, está volando, y aquí el equipo Lincoln Competición, lo veíamos a Guillermo Ferrero, Maxi Juan, segundo, tercero es Ugalde, cuarto y la figurita del campeonato, Ponce de León, y quinto, Catalán Magna, premiado por Mariano Altuna, porque se le vino el Guri Martínez. Fíjate cómo te decía que Juan no tiene para más, que Ugalde no lo va a intentar si no es claro, y eso hizo que todo el mundo se apriete detrás del auto de Maxi Juan, y el furgón de cola sea el Guri Omar Martínez. De Juan segundo a Martínez séptimo, hay tan solo 2 segundos y medio, y va el Guri intentando sobre Mariano Altuna. Dos segundos que te ponen o te dejan fuera de la copa, te escucho. Está Rossi en pista nuevamente, abandonó el tabo Rafael Berna. Bueno, y ahí está entonces así, la cruda realidad, Sergio, ¿eh? O esos 2 segundos te dejan o te ponen en la copa. Pensar que el Guri estaba quinto, que buscó el cuarto lugar, se jugó de movida. Ahora tiene una revancha, el tema es si le alcanza la carrera, si le va a aguantar el medio mecánico, está exprimiendo ese nuevo Ford Falcon, el auto que está estrenando aquí en 9 de julio. Ahí va el Guri, a ver si lo consigue, se está tirando con Mariano Altuna, posición ganada. Será posición ganada por adentro. Mar Martínez trata de no pasarse, la hizo redondita esta, y ahora lo tiene apuntado a Catalán Magni. El espectáculo de la carrera se llama Mar Martínez, a pesar de que en este momento está fuera de la copa. Exactamente, cumple 19 vueltas Juan Marcos Angelini, pasa Maxi Juan, hay 4.74 entre el líder y el escolta, y después todos juntitos, Ugalde, Ponce, Catalán, el Guri, Altuna, más atrás Fontana, Ledesma, Falaschi, hasta el décimo puesto. 19 vueltas hasta ahí del final. Una ciudad pequeña como carrera, la provincia de Santa Fe, tiene un piloto que viene ganando, se llama Juan Marcos Angelini, y ahí está la reiteración del momento del sobrepaso, calcado ahora sí por parte de Omar Martínez hacia Mariano Altuna, que no ofreció resistencia, un Mariano Altuna que está ya dentro de la Copa de Oro y que espera y aguarda Trelew. Tema primordial serán los kilos, cuánto adelgazarán los autos de los componentes de los 12 mineros que buscan el oro. Y aquí está Omar Martínez, podrá con Catalán, pero aquí la lucha entre Aventini, perdí el auto, el Bochita Treviani, que lo trataba de acomodar y volvía a la cinta asfáltica. José Luis, sí. Está justamente Treviani en boxes. Bueno, una lástima para el quilmeño, dale. Actualizamos el campeonato. Ugalde en el puesto 11, 97 puntos. Angelini en el puesto 12, 96 y medio. El Guri está decimotercero en el campeonato, 93 y medio. Está 3 puntos por detrás de Angelini. Bueno, quiere seguir avanzando, ¿eh? Entramos a la vuelta número 20. Raudo, veloz, vertiginoso el andar del Tati Angelini. Estamos entonces, vemos la parte superior al auto de Mariano Altuna y atrás la parte inferior de la pantalla, Lunel Ugalde, y en otro lugar, cómo se desempeña, cómo se desenvuelve el Tati Juan Marcos Angelini. Ya cumplió 20 vueltas, está comenzando a transitar el giro número 21, hay 4 segundos y medio de diferencia. Lo importante para Angelini es saber las posiciones relativas de sus rivales. Ugalde tercero, el Guri Martínez sexto, Silva decimotercero, y mucho más lejos en el campeonato lo ubicamos a Ortelli, que está 11 en la fila india. ¿Y qué pasó entre Fontana y Ledesma? Rose incluido, abollada va la chiva número 7 del piloto marplatense, y aquí el que ni lo cazaron, inmutable adelante está Angelini, va tan rápido que se perdió de la cámara. Segundo es Maxi Juan y tercero Ugalde. Aquí el segundo pelotón. Exactamente, con Maxi Juan encabezándolo prácticamente desde el mismo momento en que se inició la carrera. Seguramente va a seguir eligiendo esta frenada el Guri Omar Martínez para atacar posiciones. Maniobra defensiva de Catalán Magni. Decididamente fue a cuidar la cuerda. El pingüino va por afuera
el Gurí Martínez. Ponce de León está adelante, no le alcanza en esta vuelta al Gurí sobre Catalán Magni. No pudo en esta, los motores son muy parejos, sale mejor pisado el Gurí Martínez. Todavía tiene un auto a favor Catalán Magni, que a la hora de acelerar se nota entonces el muy buen potencial de la Coupé Dodge, del piloto de Tierra del Fuego. Atrás de ellos marcha Altuna, Fontana, lo viene haciendo Guido Falaschi y Cristian Ledesma en ese orden. Abordaron la vuelta número 21 a 4 del final. Se está terminando el undécimo capítulo, carrera 1110 de la historia del turismo carretera de esta temporada. Y el Gurí lo superó a Catalán Magni. ¿Cómo está sufriendo la gente de Ford para que entre el Gurí entrerriano? Y ahí está el momento del sobrepaso, la chicana. Otra vez se tiró a la pileta, viene arriesgando todo el entrerriano. Que ahora está a dos puntos de Juan Marcos Angelini. El Gurí Martínez vuelve a recuperar, está quinto. Le quedan los sobrepasos más difíciles. Fundamentalmente, una cosa es Ponce de León y después el tema es Leonel Ugalde. Porque será lucha directa para entrar en la Copa de Oro. Están muy juntos, vienen a la polvareda. Me hace acordar por momentos a los circuitos carreteros, aquellos viejos que han inscrito una historia bárbara del TC, de este TC actual, de ese público que está vibrando, emotivo final de la fase regular, donde aquí están los números. Aquí está para que usted vea y no se pierda nada de lo que está generando esta fantástica final, con un Nobel ganador hasta el momento. Viene haciendo suyo Ponce de León, se hace duro para el Gurí Martínez y todavía le está costando y todavía no puede el Gurí, que va con el alma para buscar una posición más y después verle la cola azul al auto rojo y blanco de Leonel Ugalde, del de Mar del Plata. Bien manejado hasta el momento, de abajo con los números, como tiene que ser. Puso todo, vino con un gran optimismo y está en pelea, y el que viene ganando es Angelini ante una verdadera multitud. La Dodge en soleada va dejando, mire, nadie está sentado, solamente nosotros dos para disfrutar este espectáculo. Bueno, cuando siguen los roces, Tomás Urreta Vizcaya, Guillermo Ortelli, te cuento que Angelini está tan cerca de la hazaña. Llegó 9 puntos abajo del último clasificado para la Copa de Oro, Werner, que la mira desde afuera. Ya estás clasificado, Mariano, con solo largarte clasificabas. Fíjense lo que está sucediendo. Ahí el Gurí lo vuelve a atacar a Ponce de León, el puntero del campeonato contra un campeón que pretende seguir en carrera en la lucha por el título. Va todo nada el Gurí Martínez, le van a quedar muy pocos metros y esto le juega a favor a Leonel Ugalde, que hacen diferencia porque viene abriendo las puertas Ponce y va por la parte de abajo. Va el Gurí, va el Gurí, va el Gurí, son parejos los motores. Está el motor de Miguel Ojeda por la parte de adentro, por afuera viene el de Machete Esteba, se va estirando el Gurí por ahora, la posición es ganada, estira el frenaje, estira, 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 sí señora, sí señor, sí, vienen pero con los dientes apretados, se van a quedar sin uñas los mecánicos del Gurí, porque ya está cuarto. Pronóstico reservado el 9 de julio, porque estamos en la vuelta 23, todavía faltan dos, están las banderas sobrevolando por la gente de Dodge, que busca su primera victoria de la mano del Tati Angelini. Y allí va el Gurí ahora en maniobra defensiva, porque no se quiere entregar. Ponce se la hace difícil, Ponce se la quiere complicar, y el Gurí dice, déjame tranquilo que lo quiero ir a buscar Ugalde. Ugalde hace metros a favor. La carrera está bárbara ahora. Faltan dos vueltas, un segundo y medio es la diferencia de Ugalde tercero, el Gurí Martínez cuarto. Quien quede tercero de los dos clasifica. Por ahora es Leonel Ugalde. Va por la Sania Angelini, que sigue adelante. Maxi Juan, invitado de lujo al podio y a la definición de esta Copa de Oro. Así es, y ahí va el Tati en soledad. Falta muy poco para que se termine la batalla de 9 de julio, para que se cierre la fase regular, que ya tiene un ganador, que se llama Gabriel Ponce de León. Va por la heroica, ya lo está logrando y falta muy poco. Y ahí está la gente de Omar Martínez. Va Ugalde, quiere Angelini y respira hondo Omar Martínez. Extraoficialmente para nosotros el campeonato, Ugalde 97, Angelini 96 y medio, el Gurí Martínez 95 y medio, un punto de diferencia entre Ugalde, duodécimo en el campeonato, el Gurí decimotercero. Y es la posición, y es la posición, y ahí se están juntando. Y atención, que va el Gurí, puede cambiar todo, es espectacular todo a pedir de la gente del óvalo azul, pero uno que
queda afuera, uno queda adentro, Martínez afuera por ahora, Ugalde por ahora adentro, y el que viene por la heroica, estamos en la vuelta 24, último giro, 4.616 metros con 65 que son menos, para el Tati Angelini, para una nueva victoria para el equipo UR Racing, y nos quedamos con esa imagen, el Guri está desesperado, con uñas y dientes, con dientes apretados, con el acelerador a fondo, va por afuera el Guri, por afuera y medio auto a favor de Ugalde, lo busca por el interno ahora, va a cambiar la trayectoria, impresionante el Guri que va por adentro, mueve el auto. Le movió el auto y ahora Ugalde por nada está manteniendo, está colgado de los piolines, en un final sensacional, para la película, para ser una verdadera postal del TC, el Tati Angelini en otra dimensión, buscando su primera victoria, por ahora está dentro Ugalde, queda fuera el Guri que va con todo, se tira, se juega entero, va por arriba de la segunda plana y va a cambiar la trayectoria, aguanta, abre las puertas, se agiganta en el retrovisor, el auto amarillo y negro del piloto entrerriano en el habitáculo, del manejo, del Lionel Ugalde que va con todo ahora, va a la parte interna y atención, que acá se termina, acá se termina, cerró la puerta Ugalde, se la jugó entero el Guri, el hombre espectáculo, no tengo duda, va por afuera el Guri, no va a poder, en ese lugar cuidado y una sola trayectoria, y va a ganar Juan Marcos Angelini por primera vez en el turismo carretera, aquí está, va a ganar, ganó. Juan Marcos Angelini, triunfal vuelta del 2, de punta y va entonces máquina número 36, nadie lo movió, cumplió la faceta del héroe de la película, la historia dice que el 9 de julio es la primera vez. Sigue el reinado de aquellos que brindan con champán en lo más alto del podio. Y es el turno del Tati santafesino de la mano de Daniel Uranga, de Pablo Romero, del Pincho Castellano. Festeja Santa Fe, festeja Santa Fe con el pibe Angelini que logra su primera victoria en el TC. Y el hombre espectáculo para el Marquito, pero quedándose ahí fue Omar Martínez. Hay carreras que no quedan en la historia. Hay carreras que solamente quedan en los números que se disputaron, que no ofrecen nada diferente. Y hay carreras como esta. Hay carreras que quedan realmente en la memoria colectiva, porque apareció justo Juan Marcos Angelini cuando lo necesitaba, porque el Guri se equivocó, intentó tener la revancha y no le alcanzó. Quien salía tercero clasificaba. Era la lucha entre Ugalde y justamente el Guri Martínez. Ponce de León 189 ganó la fase regular. Moriatti 126, Ledesma 125. De Benedicti 115 y medio, quinto Castellano 113. Canapino también sexto con 113 unidades. Rossi, Aventín, Altuna, Werner, Ugalde 97, Angelini 96 y medio como ganador. En el puesto 3 se queda finalmente el Guri Martínez, 95 y medio no le alcanzó. Tampoco a Silva, a Ortelli, a Fontana, a Bonelli y a Falacci. Fíjense, los cuatro campeones en fila, los cuatro que no estarán en esta Copa de Oro en la definición del campeonato del TC. Pero reitero, cuando estamos viendo la última vuelta, esta fue una de esas carreras que pusieron la piel de gallina, no solamente a los de Ford, sino a los apasionados por el automovilismo, porque un Dodge gana, porque Angelini hizo todo bien, porque Ugalde se defendió de esta manera, porque al Guri no le alcanzó, pero corrió con el corazón y eso no lo discute nadie. Ahí está entonces el gladiador entrerriano que dejó todo en este ruedo, en este pavimentado, en este circuito que realmente quedó tapizado de una verdadera multitud que vivió la primera vez de Juan Marcos Angelini y esta impresionante vuelta que sostuvieron en el mano a mano Lionel Ugalde y Omar Martínez. Tiempo de parque cerrado, tiempo de ver los números finales, como ya lo dijo Sergio, de lo que ha dejado los que están adentro, como el señor Juan Marcos Angelini. Vamos a ver el clasificador final entonces. La victoria de Angelini, que había ganado aquí en el TC Pista, repite en el Turismo Carretera, después de poco más de 40 minutos de carrera. Segundo, Maxi Juan, a 4.86. Tercero, Lionel Ugalde,
cuarto pegadito el Gurí Martínez, quinto quedó Ponce de León, sexto Catalán Magni, séptimo Norberto Fontana, octavo Cristian Ledesma, noveno Mariano Altuna, décimo llegó Guido Falache, del puesto 11 al 20, Ortelli, Silva, Urreta Vizcaya, Aló, Castellano, Pernía, luego Aventín de Benedictis, Bonelli, Oscar Sánchez en la ubicación número 20. Completamos con Ponte, Girolami, Moriatis, Piccini, Jalaf, Larrauri, De Carlo, Candela, Mulet, Caravano, que llegó en el puesto número 30. Bien, entonces ahí está. Y nosotros, lo que dejó la clasificación, el público que comienza a golparse en el sector de podio a la espera. Y así salta y así festeja la gente de Dodge por la banquina, despacito. Como Sulky sin patente viene allí Juan Marcos Angelini disfrutando su primera vez, qué año, del UR Racing, del propio Oscar Castellano, haciendo ganar a su hijo en primer término y al Tati en el día de hoy. Por si no lo conoce, Angelini nació en Carrera Santa Fe el 21 de octubre del 86. En el 97 fue campeón de karting benadense infantil, ganando 10 de las 15 carreras de esa temporada. En el 2002 debutó en la Fórmula Renault, ganó en Altagracia. En el 2003 ganó en Trelew. En el 2004 ganó en Viedma, Altagracia y Río Cuarto. En el 2005 fue subcampeón de la Fórmula Renault con el equipo Recompetición, ganando en Viedma, Rafael y Buenos Aires. A partir del 2006 compitió en TC Pista, siempre con Dodge, del Castellano Power Team. Fue noveno en el primer año, subcampeón en el 2007. En el 2008 debutó en Turismo Carretera, terminó 23º en su primera temporada en el TC, 36º en el certamen del año pasado. Y en esta temporada, con un auto del UR Competición, con Daniel Uranga, Pablo Romera y Oscar Castellano en la motorización, Juan Marcos Angelini cumplió la hazaña no solamente de ganar, sino de entrar en la Copa de Oro del TC. Un décimo piloto que logra su primera victoria aquí en 9 de julio. Dale. Gracias, Juan, un podio soñado para vos, el festejo también, ¿no? Sí, estoy feliz. Realmente hoy llegó la victoria en la serie, tan esperada, con mucho trabajo todo el año del equipo. Y bueno, y cerrarlo subiendo acá arriba era mi deseo máximo. Realmente quiero felicitar al Tati, que es un carrerón. No tuve posibilidad de correrlo, pero bueno, el auto fue muy bien como para poder llegar segundo y todo muy bueno. Realmente, por ahí todavía no me doy cuenta de tanto sacrificio y que ha hecho mi familia y todo para que uno esté acá. Y sea, llegar al podio por primera vez es muy, muy placentero. Estoy muy feliz. Le quiero agradecer a mi familia, a mi viejo que está en el cielo, a todos los auspiciantes del equipo y a toda la gente que hace fuerza por hoy. Bien, el festejo de Maxi Juan, Angelini, Ugalde. Es tuyo el podio. Está Angelini, me da la idea que no sabe dónde está. Porque mira, decís, sabe dónde está, pero no lo puede creer. Tati, estás en un podio, ganaste en el TC. Porque te veo cara como, no digo de perdido, pero como no creyendo un poco lo que te pasa. Increíble, me parece que todavía no caí realmente. Me dieron un autazo realmente. Quiero felicitar a todo el equipo, a todos los chicos del UR Racing. A Javi, al Ruso, a Marito. A todos los chicos, realmente, Alberto, el Chispa Uranga y Pablo Romera, dos laburadores incansables. Al Pincho Castellano, que realmente me ha entregado un motorazo. A todos nuestros sponsors, que siempre están con nosotros. Realmente increíble, me entregaron un auto bárbaro, lo pudimos aprovechar en la final. Pusimos todo, no regulamos en ningún momento. Y bueno, realmente, esto se lo debo a todos los sponsors, a toda mi familia, y a toda la gente que nos ha acompañado, teniendo un 2009 realmente pésimo. Y bueno, poder devolverle esto a todos ellos es realmente una alegría enorme. Bueno, festejalo y después seguimos hablando, Tati. Muchas gracias. Ahí recibes el premio. Se lo dedico, justo hoy un amigo, Pichi, cumpliría años. Un amigo que la debe haber disfrutado de arriba porque lo perdimos hace poco. Y bueno, agradecimiento a toda la familia de Ola. Y creo que se encamina un nuevo Juan Marcos en esa familia. Así que un cariño muy grande y se la dedico a todos ellos. Ahí recibe el premio, Andrés, por parte del sponsor de la carrera. Andrés. Sí. Su última victoria del automovilismo argentino había sido el 9 de julio de 2007 en el TC Pista. Mirá vos. Ahora se lo vamos a recordar. Gracias. Le cae bien, Hablar con Leonel Ugalde. De Doge y de Ugalde. Los chicos de Doge también son Ugalde. Fíjate, mirá. Tenés razón, mira vos. Se nos va a pasar a Tati. Venía complicada la cosa, realmente. Sí, aparte, un punto que vale 11 carreras, 10 carreras, 11. Qué increíble, realmente. Que pareció escrita. El Gurí en la última vuelta, justo tenía que alcanzar, realmente sufrí un montón porque
Maxi se le complicó en las últimas vueltas y bueno, yo no podía hacer nada, ya intentarlo pasar era de gusto. Y lo tuve que contener al gurí como pude. Realmente fue un caballero porque me peleó, nos tocó un cachito, re bien. La pole más valiosa de tu historia en el automovilismo. Sí. Descontarle 2 puntos a todos. Sí, el automovilismo así, se tienen que dar esas cosas. Y vinimos con un auto muy bueno, faltó ganar la serie en la mañana y estaba para ganar el auto. Felicitar a Tati por el carrerón y a Dardo Prana, a Fernando García, a todos mis auspiciantes, a todos mis amigotes. Y mis auspiciantes me bancaron cuando perdimos un poquito de rumbo, ahora estamos de vuelta arriba y siempre firme yo. Así que dedicados a ellos, a mi familia, a todos. Gracias. Ahí vas a recibir el premio también de un lugar de que no le alcanzan las manos porque tiene la bandera de dos, casualmente, como bien decía, que ahora se la dio a Angelini. Ahora, qué revancha la Dugal. Del año pasado estuvo siempre dentro de los 12 y en la última carrera quedó fuera de la Copa de Oro. Y ahora le tocó correrla desde atrás y en la última instancia, en la última vuelta en esta lucha con el Gurí Martínez, logra estar en la Copa de Oro, habiendo ganado una carrera tanto en el 2009 como en el 2010. Sí, ahora lo que sufre Ugalde, lo que sufre Ugalde, pero bien ganado. Y lo vamos a compartir con ustedes, lo hablamos con Sergio cuando le realizaban las notas a nuestros compañeros en boxe, el optimismo de Ugalde, en todo momento, muy optimista, y bien lo decía Andrés, tiene dos poles en su haber, una en Salta 2008 y otra en el día de ayer aquí, 9 de julio. ¿Cuánto vale eso, Sergio, a esta altura? Por supuesto. ¿Cuánto vale? Tati, vení. ¿Cuándo pensaste que estabas con la casi clasificación, te iban avisando? ¿Sabías lo que pasaba atrás con el avance infernal del Gurí Martínez? ¿Que si pasaba un par de autos más o si lo pasaba Ugalde se podía complicar también? No, realmente me enteré cuando llegué a boxes que estábamos... Ah, ¿en ningún momento sabía? En ningún momento le pedí que no me tengan al tanto de nada. Yo quería solamente hacer lo mejor en la carrera. Sabía que los puntos de esta carrera eran los mismos puntajes que los de todo el año. Y salimos a correrla. Así que bueno, sería un triunfo espectacular. Bueno, a pensar entre el Leo llegás ganador, Copa de Oro, creo que fin de año soñado para vos. Espectacular, increíble. Uno realmente cuando se inicia en esta categoría nunca sabe si en algún momento va a llegar a ganar. Y realmente, bueno, poder ganar en nuestro tercer año, fenomenal. Realmente, gran trabajo toda la gente, todo el equipo. Y bueno, mi agradecimiento a todos ellos. Me recordaba a Sergio Tenaglia el gusto especial de 9 de julio que aquí ganaste por última vez en el pista. Mi última carrera ganada y mi último podio, 2007. Hace ya 3 años, así que bueno... Volver al podio de esta manera, buscamos el podio. Le había prometido a un amigo que íbamos a hacer podio. Espero que el hijo que nazca se llame Juan Marco. Así que bueno, realmente un cariño muy grande. Bueno, la emoción, la alegría de un pibe que va rápido y que realmente hace poco se acomodó en la categoría y que es una de las grandes figuras hoy en el TC de Tati Angelini. Ahí está entonces, un día como hoy, un 5 de septiembre, pero de 1976... se cumplen 34 años de una seguidilla de victorias que marcaron allí para siempre el 7 de oro. Me estoy refiriendo al recordado Roberto José Moura, la vuelta de la Boulage, ¿sí? Se quedaba con esa victoria el toro de Carlos Casares, cerquita de aquí, a 50 kilómetros, y donde funciona el museo para ver esos recuerdos. Y para completar y para redondear la información, reiteramos la nómina de todos los corredores de TC que por primera vez ganaron aquí en 9 de julio. Me lo voy a anotar. ¿Cómo no? Una nómina que arranca con Esteban Fernandino en el 79. Chan. Que siguió con Cocho López en el año 88. Auto del Gordo Brescia. Que sigue con Cristian Ledesma en el 99 con un Ford. El de los bizcochitos. Después Edgardo Lavari en el 99. La Dodge Negra. Raúl Cinelli ganó por primera vez aquí en el 2000. Con Alifraco ya. Aparece como ganador Diego Aventín en el 2001. Henry Martin en el 2002, Emanuel Moriatis en el 2003, Juan Pablo Giannini debutó como ganador aquí en 9 de julio en el 2003, Gabriel Ponce de León en el 2004 y ese señor Juan Marcos Angelini debuta como ganador en el TC y clasifica para la Copa de Oro en el 2010. Bueno, buen trabajo Andrés, el abrazo de siempre. Gracias José Luis, un abrazo. Bien, ¿Leo queda por ahí o no? Ya está. Bueno, ya está trabajando para el programa de mañana. El domingo que viene, ¿dónde está? Bueno, ¿dónde está usted, Sergio? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Carrera nocturna el sábado en Santa Fe, en el Callejero. Carrera
vespertina, el domingo, TC2000, Fórmula Renault, la monomarca Fiat, también corre la Fórmula 3 Sudamericana en Santa Fe el próximo fin de semana. Como siempre, Sergio, un gusto y un excelente trabajo, como siempre. Un abrazo, gracias. Ahí estuvo entonces, nosotros nos vamos, gracias por estar en el 13, por vivir la fiesta del turismo carretera que pasó por 9 de julio y aguarda, espera Trelew el 24, 25 y 26 de septiembre.